Esta preciosa lagartija tiene un funcionamiento estupendo, básico, porque todos los aquí presentes tenemos una lagartija instalada aquí, justo donde empieza la cabeza, pero por dentro está el cerebro reptiliano, que es una maravilla para sobrevivir. Tiene tres funciones básicas muy apañadas. Tengo hambre y tengo que comer, y no me lo pienso dos veces. Donde haya algo comestible me lo como. No, es que esto es de otro, es que esto es un compañero, que me lo como. Me lo como. La lagartija se come a sus niños, a sus congéneres, y ningún... Vamos, no ha estudiado bioética ni nada. Si hay algún peligro, está todo el rato escaneando el entorno, y si hay algún peligro, o se achanta y disimula, o sale zumbando, pero en todo caso, no se le escapa nada que sea alarmante y se lo pueda comer a ella. Y por lo tanto tiene un sistema de fugas que es el que usamos nosotros. Y está muy bien este modo de cerebro porque no pierde el tiempo. Vamos a ver, será una rosa, será un clavel. ¡Rías! Se va. Si ya he comido y nadie me va a comer, tomar el sol. Es el modo 3 de vivir. Se acaba. No tiene más complicaciones. Una vida básica muy sencillita. Y claro, pues te digo yo que hay gente que ha optado por este modelo de cerebro para todos los días. No, ya he comido, ya yo paso. Por parte de algunos sistemas de manejo del personal, se procura que el personal esté en formato lagartija, metiendo miedo cada pum. Y cuando está uno asustado, pues ya no está ni para matices, ni para análisis, ni para tonterías. Cuidado, 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 que viene a por nuestro, vámonos. Hay que comer, vamos a por ello. No soy el nuestro. Hay que verlo porque, claro, se te puede hacer crónica. Con todo lo que digo en broma, le tengo un respeto increíble a la lagartija y le estoy muy agradecido porque resuelve el 80% de mi sobrevivencia diaria, sin ninguna broma. Voy como ser humano superior, con los niños, el coche y tal y cual, y de repente alguien, pues, en un semáforo, hace así con las luces. Para que arranque ya. Y digo yo, ¡ah! Y dentro de los niños, ¡ha pasado, ha pasado! Y digo, se me ha ido la lagartija. Porque me he visto yo a mí mismo como una fiera, pero si no había peligro alguno de la vida ni de nada, pero es que se te puede escapar. Hay que tenerla legalizada, la lagartija, si puedes controlar dicha, claro. Si tienes la lagartija comidita y tranquila, pues probablemente ya puedas utilizar este modelo de cerebro que es más sofisticado. El cerebro de oveja va muy bien. En cuanto ya tienes esta complejidad, pues esto ya te da para muchísima más vida. Por ejemplo, con esto ya tienes derecho a rebaño, que son los nuestros. Lenguaje propio. Por ejemplo, nosotros somos los de. Esos son los aquellos, cuidaditos, son los guau guau. Y ahí otros. Y los nuestros, otros. Luego nosotros cuidamos de los nuestros, nuestros pastos, nuestros territorios, incluso entre nosotros ya tenemos jerarquía. Más cuernos, más espacio, menos espacio, prioridad primera, segunda. Tenemos un sistema como una persona que hasta hace nada y de repente le da un subidón de oxitocina y se pone a criar con un esmero y una fuerza y una dedicación que tú en eso no lo haces. Si no tienes un sistema hormonal muy apañado, un montón de hormonas muy bien sincronizadas,
y te vaya una vida tan amplia que hay gente que de la oveja no pasa. Sí, porque entre criar, mantener el territorio donde hay pastos, entre los nuestros, pues ya tienes el día hecho. El otro día estaba yo, pues, con un rebaño. Tengo una hipoglucemia que me estoy mareando. Y dije yo, entre la lagartija y la oveja, dije, pues vamos a por algo porque yo me mareo. Así que llegué yo allí con mi cencerro, me miró la señorita el cencerro y dice, usted no es de este grupo. Digo, pero tengo hambre, dice, pues... Y miró hacia los guau que tenía por allí, que estaban así a la puerta. Ahora me voy, ya me voy yo. Pues bien. Pero hay gente que le da la vida para tener algo ya mucho más sofisticado. Yo, que en algunos casos es un poco yo, en otros casos es demasiado yo. En todo caso, yo creo que casi todos los que estamos aquí tenemos un yo. Con esto te apañas para vivir estupendamente. ¿Que para qué quiero un yo? Pues con todo el yo, con todo lo que gasta el yo para sí mismo. Porque hacer, no hacer. Básicamente resuelve la vida por la genética, la lagartija, la oveja. Pero hay un personaje extraño que se encarga él de todo lo que ocurre firmarlo como propio. Dice, yo me voy a levantar esta mañana. ¿Qué te vas a levantar tú? Te has levantado que te meas. Te has levantado la vejiga. Dice, me voy a levantar temprano y voy a ir a que tengo que yo, porque yo estoy haciendo una presión, porque yo estoy... Yo doy unas clases porque yo tengo un negocio, porque yo llevo a los niños, porque yo los subo, porque yo los estoy educando, porque yo les llevo a cargo, porque yo les he enseñado, porque yo les quiero, porque yo les yo. Todo lo que ocurre en todo el día desde que te despiertas lo firma yo. Hacerlo lo hace todo el equipo. Pero este es el que lo luce. Es un yo normal. Por lo menos tienes que decir al día unas 120 veces yo para tener la autoestima llevadera. Como tenga un yo de alto consumo, que hacen falta grandes ideales, grandes públicos, múltiples reconocimientos, que te aplaudan y te quieran mucho, un consumo... Como te toque un yo de esos malos. A la busca de un ecoego sostenible. O sea, con un yo apañadito o inspirando. Hay gente que no está de buen humor hasta que no ha salido en un telediario, o le han dado una exclusiva en la tele, o simplemente por la calle alguien, aunque sea para insultarle, le ha dicho algo. El que tiene el yo de alto consumo, pero retorcidillo, por ejemplo, se alimenta de cabreos ajenos. Y organiza putadas y cosas de esas. La cosa es que al chinchar a otros, los otros te dicen, todo gilipolla y te... Un reconocimiento que falta. No sé por qué os reí. Porque aquí paso yo el egómetro y a ver quién tiene uno baratito. Yo mismo, fíjate, a esta altura de mi vida lo que tengo que estar haciendo para que luego al final me aplaudan un poco. Una ruina. En cuanto pueda me retiro. Porque si ya no te hace falta casi nada, pues bien para todos, colega. Sí, nos gastamos el mantenimiento del ego. Porque es un mantenimiento. Claro, tienes que convencerte de que tú lo haces, tú te vas a hacer. Bueno, ahora lo vemos enseguida porque